La cooperativa Ente de Percepción de Ingresos Brutos. Días atrás, la cooperativa de Luz y Fuerza convocó al Centro de Comercio, la JAP y contadores públicos para explicar el alcance de la resolución del gobierno provincial que la designa como agente de percepción del tributo que grava al comercio. Opiniones de los asistentes. Sesión ordinaria. Ayer por la noche se anticipó la sesión del Consejo Deliberante, prevista para mañana por el Día del Empleado Público. Los ediles recibieron el proyecto de ordenanza tarifaria, que tendrán un incremento entre un 20 y un 25%. Evaluaciones Aprender. Estudiantes de todo el país participaron de las evaluaciones Aprender para valorar la calidad educativa. Dialogamos con la directora de la Escuela Eloy Gómez, en la instancia educativa, que contó que los directores actúan como veedores. La cumbrecita con nuevo puente. El viernes pasado, la comuna habilitó la remodelación del puente peatonal de ingreso ejecutado con fondos de la provincia y mano de obra local. El antiguo databa de 1975, por eso requería mejoras. La inauguración oficial, luego de algunos detalles, será en los próximos días. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la edición del martes 7 de noviembre del Telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano. Comenzamos ya mismo con el desarrollo de los temas. La semana pasada, el jueves, la cooperativa de Luz y Fuerza convocó a referentes de la JAP, del Centro de Comercio, a contadores, para justamente presentar algunos detalles sobre esta nueva disposición a nivel provincial, que tiene que ver con que la cooperativa se ha convertido en el ente de percepción de ingresos brutos. Algunos detalles a tener en cuenta sobre este aspecto. Estuvimos conversando con el auditor externo, Paulo Maldonado. La semana pasada, el jueves pasado, precisamente convocamos una reunión desde la cooperativa, la JAP, el Centro de Comercio y los estudios contables de la localidad, para explicarles y hacer un poco más extensible algunos pormenores de esta resolución que la nomina la cooperativa de Villa General Belgrano como agente de percepción del impuesto a los ingresos brutos. Eso es algo que nos preocupa porque a partir del mes de noviembre la cooperativa le va a tener que percibir un importe extra a todos los comerciantes de Villa General Belgrano. Nos preocupa por dos cosas. Primero, porque no es una percepción que le toca a todas las cooperativas del Valle, sino puntualmente dentro del Valle de Calamuchitas fueron denominadas las cooperativas más grandes, que es Santa Rosa y Villa Belgrano. Bien, o sea que es algo que solamente les va a repercutir a los comerciantes de Santa Rosa y Villa General Belgrano. Y aparte no nos preocupa porque justamente es algo que causa su efecto sobre la cooperativa y sobre los usuarios de esta cooperativa, que son los dueños de la cooperativa, ya que van a tener que pagar junto a su factura un importe que va a ser acrecentar el importe final de la factura de luz. Eso hace que al comerciante se le va a hacer más complicado el pago de la factura y eso va a repercutir en la cooperativa porque nosotros ya venimos hace un par de años desde el quite subsidio sufriendo el incremento de la mora y esto lo va a acrecentar aún más. ¿Esto afecta al sector comercial? Claro, es solamente, eso es importante dejarlo en claro, solamente al sector comercial que factura, y no solamente por la facturación de luz, sino también de todos los servicios, pero a los comerciantes solamente. Lo gravoso de esto es que el importe a retener va del 11% al 22% de la factura total de electricidad y de los otros servicios, por lo cual eso es lo que más nos preocupa del impacto final que va a tener sobre estos usuarios. La cooperativa no tuvo decisión en esta resolución. Fue una determinación de la provincia. Lamentablemente, todo esto que son impuestos recaudatorios, hace ya tiempo todas las entidades provinciales y nacionales nos vienen usando a todas las cooperativas como entidades recaudadoras. Esto es otra cosa más, donde nosotros por una resolución
no solamente a nosotros, sino que a 20 cooperativas de la provincia, como le decía, del Valle solamente dos, nos han nominado como agente de retención para retener. Lo único que nosotros hacemos de agente de retención, recaudamos y depositamos cada 15 días ese importe. O sea que es dinero que directamente nosotros lo pasamos del usuario al Estado. ¿Bien? ¿Es bueno que se incremente la mora? Sí, seguramente, ya lo vimos con la quita de subsidio, que fue algo parecido. Va a ser, digamos, que al usuario se le dificulte aún más el pago de la factura. Y bueno, desde la cooperativa veremos cómo instrumentar algunos procedimientos para evitar esto, pero la realidad es que no le podemos exigir más al comerciante lo que el comerciante tiene para pagar su factura de luz. ¿Qué es lo importante también a recalcar de esto? Es que los comerciantes también, todos los que no pagan ingreso bruto, no están incluidos en esta retención, porque obviamente si uno no paga ingreso bruto como comerciante, nosotros no le podemos retener. Para eso, sí recalcamos que se acerque a su contador y vea, junto con el contador, si tiene toda su papelería al día, porque la cooperativa está mensualmente obligada a chequear un montón de padrones para ver si a esa persona le tenemos que retener o no. Por eso, justamente, en la reunión del jueves se invitó a todos los estudios contables para recalcarles cuáles son algunas cosas que tienen que tener en cuenta cada uno de sus clientes. ¿Cómo resultó esa reunión con otros referentes e instituciones también que nuclean a comerciantes? Bueno, lamentablemente, o sea, todos con esta visión de preocupación, todos sabiendo que muchas de estas cosas no dependen de la cooperativa y estamos resignados, tanto ellos como usuarios, nosotros como cooperativa, a recibir mucha de esta presión tributaria que venimos sufriendo, no de ahora, sino hace muchos años en el país. Y bueno, esto es algo más, o sea que donde se le tira al contribuyente, y en este caso a la cooperativa, la presión tributaria, y no solamente la presión tributaria, sino la presión de recaudación de eso. Más allá de eso, fue una reunión muy buena en los fines técnicos, porque se pudieron salvar varias dudas, los comerciantes les quedó claro cuál es la percepción, y a los contadores también, un poco trabajar en conjunto para evitar que aquellos comerciantes que no le tenemos que retener, no les retengamos. Por su parte, desde el Centro de Comercio, el presidente planteaba que desde FEDECOM han presentado una notificación solicitando que se baje el porcentaje de la alícuota. Y nosotros estuvimos reunidos junto con la federación, que es la FEDECOM, y se hizo una presentación, ¿sí? Un pedido que no es que no perciban el impuesto, sino que le bajen un poquito ese porcentaje que le han puesto, y sino que tengan en cuenta que las localidades como la nuestra, que tiene una actividad turística tan importante y es la mayor fuente de ingreso que tiene la localidad, no se vea tan afectada y tan perjudicada por este tipo de medidas. Además, a los emprendimientos que se dedican justamente al turismo o actividades relacionadas con el turismo. Sí, porque acá el componente del servicio eléctrico, sí, dentro de la actividad económica que tiene el pueblo, es bastante significativa, sí, y con esos porcentajes va a quedar muy elevado. ¿Alguna expectativa de que haya una revisión de esto a través de esta presentación? Estamos jugando justamente por eso, ¿no? Son los pocos puntos que tenemos que podemos llegar a tocar, así que los estamos caminando a todos para poder llegar al mejor puerto posible. Realmente estamos preocupados porque, bueno, no queremos que la actividad se vea más perjudicada aún, ya además de todas las otras cosas que nos están sucediendo, ¿no? ¿Entraría en vigencia ahora, a fin de mes? Nosotros ya estuvimos el viernes en FEDECOM, se está haciendo la presentación, sabemos que la cooperativa también está haciendo algunas presentaciones, pero bueno, vamos a tratar de poder trabajar lo más que se pueda en pos de que nos veamos lo perjudicados lo menos posible. El próximo bloque vamos a seguir exponiendo algunos aspectos y opiniones relacionados con este tema. Cambiamos ahora de tema. Una de las imágenes que se ha viralizado está relacionada con una Ferrari que se quedó en el vado de San Clemente. Nuevita, todavía sin patente, el auto cero kilómetro más caro de la Argentina, se ahogó ayer en un vado de Córdoba. Se trata de la Ferrari F12 Berlinetta, que cuesta $915,000. Así lo publicó un blog especializado en automóviles. El ejemplar es uno de los primeros en ingresar al país, el deportivo de Maranello, con motor V12 delantero, con 6.3 litros y 741 caballos de potencia. Acelera de 0 a 100 kilómetros hora en 3.1 segundos y alcanza los 340 kilómetros por hora. Pero su dueño, al parecer, no calculó la profundidad del vado de San Clemente, en Córdoba.
cuando ayer se lanzó a cruzarlo con este auto que apenas tiene 10 centímetros de despeje del suelo. Le entró agua al motor, se ahogó y hasta se trabó la transmisión. Fue necesaria la ayuda de una Toyota Hilux, que la sacó del agua con cascadas saliendo por los escapes italianos y las ruedas traseras totalmente bloqueadas. El video que se publica fue enviado por Keep Driving, paparazzo de Autoblog. La grabación pertenece a dos personas que paseaban en cuadriciclo por la zona. Grabado en vertical y con algunos problemas de cámara para hacer foco en la Ferrari, en la imagen se alcanza a ver al fondo a otra Ferrari, una 458 Spider de $500,000 y una 488 GTB de $700,000, que decidieron frenar justo antes del varo. La noticia y el video circuló por medios y portales de todo el país. Información de nuestra región está relacionado con algunas novedades desde la Cumbrecita. El pasado viernes 3 de noviembre, con una enorme satisfacción y luego de 3 meses de arduo trabajo, por fin dieron la apertura oficial del puente de ingreso a la localidad de La Cumbrecita. Todavía falta ejecutar algunas tareas de puesta en valor en torno al que rodea el puente, pero su restauración ha sido completada. Una obra de enorme envergadura ejecutada con fondos del gobierno de la provincia de Córdoba, pero con mano de obra local, por lo que deben estar además orgullosos de ser capaces de enfrentar desafíos tan importantes. El agradecimiento a todos y a cada uno de los vecinos que tuvieron paciencia con los que acompañaron durante todo este tiempo que duraron las obras, y desde allá sepan disculpar las diferentes alternaciones en la vida cotidiana que se hayan producido al no poder utilizar el puente. Ese es el mensaje desde la comuna. El antiguo puente fue construido allá por 1975 a cargo del ingeniero Helmut Kaviolski, cuando una creciente se llevó el primer puente erigido sobre el río del Medio para ingresar al pueblo. Desde 1975 se mantuvo firme frente a todos los embates de la naturaleza y se convirtió en una de las imágenes más conocidas del pueblo. Pero el tiempo pasa y la vieja estructura ya mostraba su deterioro. Por eso, hoy se cumple este viejo anhelo de todos los habitantes de La Cumbrecita y también de los turistas que día a día la visitan. La querida y vieja estructura por la que pasaron innumerable cantidad de turistas y en la que se llevaron a cabo diversos eventos. Historia tanto nuestras como de los turistas, postales actuales y pasadas que vivirán en el recuerdo de todos. Ha sido totalmente restaurada. La magia ha regresado nuevamente al cruzar el puente. Uno se puede encontrar con los diferentes rincones mágicos de La Cumbrecita. Por eso, la bienvenida a la aventura de vivir, pasear y recorrer, disfrutando así este pueblo peatonal. Y nuevamente desde la comuna el agradecimiento a los vecinos que trabajaron y se esforzaron en la restauración del puente, a todo el equipo de gobierno de la comuna de La Cumbrecita y al gobernador Juan Schiaretti. Llega ahora la primera pausa, tenemos aquí esta tanda auspiciantes y ya volvemos con más Telediario BGB. Centro Oftalmológico Calamuchita, primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes.
Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia. Alfajores y masas La Vienesa. Aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia. Exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia. Todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal, de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort DGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Promo Primavera, importantes descuentos en radiadores y climatizadores de piscinas. Consulte financiación. Peisa, único servicio oficial autorizado. 46 46 80 15 40 74 89. El grupo de peregrinación Juan Pablo II los invita al viaje a la fiesta de la Virgen de Salta. Salida 8 de diciembre desde Villa General Belgrano. Consultas Iris Peña 03546 15 51 08 48. Primavera y mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado sin interés en cuotas. Informate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Ya podés encontrar las mejores empanadas en Avenida San Martín 387, local 3. ...30 variedades de empanadas. También podés encontrar tartas, calzones, pizzas y todo el año locro. Hacé tu pedido al 03546 465775. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 15 y desde las 19 hasta la medianoche. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Ortopedia Salud. Todo en ortopedia. Insumos médicos y hospitalarios. Plantillas ortopédicas computarizadas. Medias de descanso nacionales e importadas, nebulizadores, tensiómetros y balanzas profesionales y familiares. Insumos en estética, depilación y pedicura. Amplia variedad en cintas motorizadas, bicicletas fijas e insumos de fitness. Ortopedia Salud, Galería Manantiales, Villa General Belgrano, teléfono 46-55-87.
Iniciamos el segundo bloque de información y, como anticipábamos, continuamos recabando información y opiniones respecto de esta nueva disposición a nivel provincial y donde la cooperativa de Luz y Fuerza está relacionada. La opinión, como contador y también como presidente de la JAP, Oscar Santarelli. Esta es una situación que ya está planteada hace varios años en la legislación de la provincia de Córdoba, que es que determinadas empresas proveedoras, ya sea de servicios públicos, o un supermercado o un corralón de material de construcción, por el hecho de ser una empresa que tiene un monto de facturación significativa, la ley las nombra agentes de retención o de percepción de ingresos brutos. Es decir, que todos los, en nuestro caso particular de la asociación hotelera, todos los hoteles y los establecimientos gastronómicos que están en la ciudad de Córdoba, en Villa Carlos Paz, en la ciudad de Río Cuarto, en San Francisco, en Altagracia, hace años que ya vienen pagando dentro de la factura de luz un 22% de ingresos brutos sobre la compra de la energía eléctrica. ¿Por qué nosotros no pagábamos aquí? Porque nuestras cooperativas para esta norma eran pequeñas empresas que no superaban el monto de facturación anual y que no tenían la obligación de hacer de agentes de retención o de percepción. Como esta cooperativa, al igual que la de Santa Rosa, superaron en el año 2016 el monto de facturación que la ley exige para ser agente de retención o percepción, hace que a partir ahora de este mes de noviembre las cooperativas de Santa Rosa y de Villa Cangrejo estén obligadas a agregarnos a todos los comerciantes, es decir, a todas las conexiones que tengan que ver con una actividad comercial, industrial o de servicios, un 22% sobre el costo de energía, 22% para el caso de hotelería y gastronomía. Para el resto de las actividades comerciales es el 11%. Esto a todas luces, si bien para nosotros los comerciantes, los hoteleros, los gastronómicos, no es un costo mayor, porque es un pago a cuenta, nos queda un crédito para cuando tenemos que liquidar ingresos brutos, pero a todas luces es una exageración la alícuota que establece la normativa, la resolución. Entonces, es como realmente es generarle un saldo a favor a la inmensa mayoría de los contribuyentes, porque no solo pagamos esta sobretasa de ingresos brutos en la energía eléctrica, sino también que la pagamos cuando vamos al supermercado, grande supermercado, y compramos, cuando vamos a los grandes materiales de construcción, las tarjetas de crédito cuando nos liquidan nos retienen ingresos brutos. Cuando vamos al banco y depositamos el dinero, nos retienen ingresos brutos. Entonces, la suma de las retenciones durante todo el año y de las percepciones que nos hacen, en muchos casos, ya casi la mayoría, hace de que estos impuestos retenidos y percibidos sean mayor que el impuesto que debemos realmente pagar y nos genera de esta forma un saldo a favor. Entonces, desde lo financiero tiene un impacto. Y para las cooperativas, en este caso de Santa Rosa y de Villa General Grano, realmente es una complicación. Primero, porque bueno, las facturas se incrementan en un 22% y esto hace de que el contribuyente o el usuario se le haga más difícil juntar el dinero y corre riesgo de estas cooperativas de acrecentar su índice de morosidad. Segundo, la tarea administrativa que implica, que es compleja. Y tercero, el movimiento de esos fondos también le genera gastos bancarios. Entonces, la situación, la verdad, que es como que es una piedra más en el zapato que nos ponen, pero que creemos que la única alternativa de solución, porque es una normativa que hace muchos años que está en vigencia, vuelvo a repetir, no vemos nosotros la posibilidad de que, digamos, esto... Vamos a pedir de que no sea así. Lo que nosotros debemos pedir y exigir es de que se bajen las alícuotas. De todos modos, estamos transitando un momento en la Argentina de un proyecto de reforma tributaria, que casualmente ese proyecto de reforma tributaria contempla la disminución de la alícuota de ingresos brutos
que en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires ya elevó el proyecto de ley de presupuesto con esta rebaja en la alícuota. Esperamos de que Córdoba siga el mismo camino. La provincia de Santa Fe hace 2 días exactamente tomaron una resolución, y en particular respecto de la hotelería y la gastronomía, o sea que lo que nosotros en la provincia de Córdoba planteamos oportunamente, de que nos redujeran la carga fiscal de ingresos brutos y que hasta la fecha no lo pudimos lograr, en la provincia de Santa Fe lo acaban de dar. Entonces creo de que en este marco de reforma y reestructuración del sistema tributario, esperemos que nos llegue algún alivio con respecto a la disminución de las alícuotas. Esto está incrementando la presión tributaria. Esto incrementa la presión tributaria porque lo hace en una forma directa o indirecta. Porque si bien la alícuota del impuesto es la misma, el hecho de que a vos te genere un saldo a favor te genera una inmovilización del dinero y eso tiene un costo financiero. Entonces, creo de que en el afán de los estados provinciales, municipales y de la misma nación de querer cubrir el déficit fiscal que hace años que viene siendo significativo, se está apelando a una fórmula que realmente lo que hace es quitar nivel de actividad económica, porque toda la plata que se pretende sacar de más en materia de impuestos, en definitiva, termina impactando negativamente sobre el crecimiento de la economía. No hay mejor manera. Fíjense, los Estados Unidos, que en este momento está con un gran proyecto de reforma tributaria para movilizar la economía, está apoyada pura y exclusivamente en la reducción de los impuestos. O sea, yo entiendo de que tampoco se puede trabajar con déficit fiscal como se está trabajando, porque la forma de cubrirlo es o emitiendo dinero o tomando deuda en el exterior, pero también hay una realidad. Presionar de esta manera con los impuestos es atentar contra el nivel de actividad económica. Así que bueno, estamos en un momento y en un periodo en donde tenemos que estar expectantes y realizar la mayor presión posible sobre las autoridades para que se pueda modificar esto, ¿no es cierto? Porque no es sostenible en el mediano y largo plazo. No estoy en desacuerdo en el hecho de que haya una percepción, sí, lo que me parece que es exagerado el porcentaje, sí, no están teniendo en cuenta el impacto que esto va a traer. Y desgraciadamente nos están pegando de todos lados y es un punto más en un momento que llega totalmente desacertado, ¿no? Entiendo que hay que colaborar, hay que apoyar al gobierno, necesitan financiarse y todo lo demás, pero me parece que no es la forma, porque también el sector comercial viene golpeado de un montón de lugares, otro golpe más me parece que no es lo mejor que puede llegar a sucedernos, ¿no? ¿Se va a incrementar el tributo? En realidad lo que va a hacer es una retención, esto es una retención. Están aplicando un 11% para los comercios y un 22% para lo que es gastronomía y hotelería. Sí, me parece que es un porcentaje muy elevado, ¿sí? Es algo que ya está a cuenta y muchos de los comercios hoy en la actualidad ya están teniendo saldos a favor. Entonces aplicar una retención de esa magnitud es realmente, van a aumentar ese saldo a favor, es real que se puede recuperar, se puede pedir un certificado de no percepción, cada 6 meses se puede presentar esto. Pero el impacto es inmediato, ¿sí? Nosotros a partir de la cuota de diciembre a la cooperativa va a haber que pagarle esa parte que está en la retención y va a ser un dinero que lo vamos a poder recuperar con el tiempo. Y no estamos en condiciones de poder hacer ese aporte. La mayoría de los comercios hoy están necesitando eso para poderse mover, ¿no? Y después, desde la óptica de la cooperativa, eso va a generar una mayor morosidad, cosa que hoy también la está perjudicando. Y junto con eso, todos nosotros, porque comerciantes y no comerciantes, somos socios de la cooperativa, así que eso también va a traer otro impacto, ¿no? Participó de una reunión informativa que hubo días atrás. Sí, sí, la reunión fue informativa, nos comentaron, digamos, nos mostraron la disposición que hizo el gobierno, ¿sí?, provincial, donde está la normativa. Es una normativa que ya está hace mucho, se venía postergando, ¿sí? Y bueno, nos dijeron, listo, no hay más postergaciones, tenemos que empezar a percibirlo a partir de la cuota de noviembre. Nosotros la vamos a estar viendo en las reflejadas las boletas en diciembre. ¿Ya comenzó a hablarse esto, a socializarse el tema entre los comerciantes, empresarios de la localidad? Sí, sí, sí. Nosotros, dentro de la misma reunión de la cooperativa, se estuvo hablando. El impacto va a ser muy significativo, va a estar reflejado alrededor de entre un 11 y un 15% en la mayoría de los consumos eléctricos, ¿no?
Y otras de las opiniones, vecino de Villa Genaverano, contador público, Guillermo Matler, también sobre este aspecto. Digamos, ya hace un tiempo que estamos analizando esta nueva reglamentación, esta obligación de la provincia de Córdoba, que escalonadamente ha designado a las cooperativas, en este caso estamos hablando de la de Luz, que por su envergadura, por su facturación, ahora entra Villa General Belgrano y Santa Rosa de la Calamuchita como agente de percepción de ingresos brutos. ¿Qué significa esto? La cooperativa tiene que adecuar sus sistemas administrativos para ver dentro de los comerciantes, dentro de las conexiones comerciales, quién es el sujeto que está en cada una de estas conexiones, porque el importe, el porcentaje es distinto para cada caso. Se ha establecido un 11% de percepción en general, que se eleva al 22% en el caso, así generalmente, hoteles y restaurantes, cabañas, todo lo que tiene que ver con el servicio de comidas, y un 4% por otras cuestiones. ¿De qué es el importe? ¿Sobre qué se paga? En la reunión que tuvimos la semana pasada en la cooperativa, el contador Juan Pablo Maldonado nos explicó así a grandes rasgos cómo daría de una facturación de 10.000 pesos, aproximadamente el 60%, o sea 6.000 pesos, es lo que estaría gravado, no entran los impuestos y otras cosas. De ese 6.000 pesos que está gravado, de acuerdo al tipo de comerciante, se pagará el 11% o el 22%. O sea, estamos hablando de 660 y de más de 1.200 pesos. Ahora, estos porcentajes también tienen un incremento de acuerdo al riesgo fiscal que tiene cada persona. No nos olvidemos que también ya hace un tiempo la provincia de Córdoba ha instrumentado una calificación a los contribuyentes y le dicen si tienen o no riesgo fiscal, y de acuerdo a esto hay ciertas penalidades que son económicas pero también formales. El riesgo fiscal ocurre cuando el contribuyente o no presenta declaraciones juradas, las que le corresponden, cuando no paga cualquier cosa, o sea, no solamente ingresos brutos, inmobiliario, rodados. También cuando no contesta fiscalizaciones electrónicas. No nos olvidemos que también hace ya un tiempito, en vez de mandar una carta físicamente al domicilio del contribuyente, directamente, como existe la obligación de dar un mail, por el mail nos dan una fiscalización que hay que contestarla y son bastante cortitas, son 10 días, hay que contestarlo sí o sí. Cualquier cosa que no hagamos, estamos en riesgo fiscal, y eso significa que en vez del 11% será un 16%, en estos casos que son 11, en los del 4 es un 6 y los del 22 quedó en el 22, es como que más que 22 no pueden cobrar. También quiero clarificar que esto es como un pago a cuenta para los contribuyentes. En las declaraciones juradas de ingresos brutos se determina el impuesto a pagar, se deducen todas las retenciones, percepciones y da un saldo. Ese saldo, si es a favor de la provincia, se paga, ¿sí? También recordemos que también va ya todo por el circuito bancario, y si hay un saldo a favor, se podrá usar el otro mes. El problema de algunos comerciantes es que ese saldo a favor se incrementa mucho. Entonces, si el primer mes ya tengo saldo a favor, el segundo no llego a absorber todas las percepciones. No nos olvidemos que no solamente son percepciones de las cooperativas, sino que el banco hace también sus percepciones, las tarjetas, algunos proveedores, entonces como que se puede juntar un poco de saldos a favor. Existe también la posibilidad de gestionar un certificado de no percepción que por 6 meses, tiene una vigencia de 6 meses, la cooperativa no lo cobraría. El gran problema administrativo que tiene la cooperativa es enorme, porque todos los meses sale un listado en la provincia de a quienes se les retiene por los del riesgo fiscal,
No se le retiene a los que tienen el sistema de tributación fijo en ingresos brutos, a los del convenio multilateral, en la medida que la provincia, el coeficiente unificado para la provincia sea menor al 5%, o sea, prácticamente sí, en convenio multilateral también, pero el gran problema también administrativo después del contribuyente barra contadores es gestionar este certificado de no percepción, que también es engorroso, porque hay que hacer una proyección, cómo va a ir y demostrar que en el transcurso del tiempo cada vez va a ser más grande. Entonces, por eso la provincia decide y autoriza a que no se perciba durante un tiempo. ¿Qué han dicho sus clientes? Todo muy nuevo. Lo que pasa, si bien esto ya existe, hasta que no exista la concientización de cómo va a ser, estamos esperando, y es tan nuevo porque es de la facturación de este mes de noviembre, hoy estamos a 6 de noviembre, o sea, generalmente la cooperativa a fin de mes, gestiona las facturas sobre los consumos que nosotros después pagamos en el mes de diciembre. Va a haber enojos, nosotros circularizamos a los clientes cuál es la novedad. En realidad nadie pregunta si queremos o no queremos, hay que hacerlo. Y bueno, y ver cómo evoluciona, porque también cada caso es particular. Hay clientes que tienen mucho consumo, otros que no tanto. Sí, la parte hotelero-gastronómica tiene normalmente consumos muy altos, entonces esto sí va a generar estos saldos a favor, que después vamos a tener que, en el transcurso del tiempo, ir generando estos certificados de no percepción. Llega nuevamente una pausa, después información, el resumen de la sesión ordinaria de anoche del Consejo Deliberante. Noviembre 2017. Tercer Festival Medieval. Villa General Belgrano. Le presenta Torneo Internacional de Combate Medieval. 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Salón Cervecero. Villa General Belgrano, ajedrez viviente, juegos medievales, artistas circenses, arquería y ballesta, recreacionistas de la Edad Media, demostración de artes y oficios, espectáculos de música y danza medieval. Se acerca el tercer festival medieval. Participá, sumate. www.bgbmedieval.com. En Facebook, BGB Medieval. Ya inauguró Chiripá. Chiripá es la tienda en donde encontrarás productos de primera calidad, al mejor precio, para el cuidado de bebés y niños. Pañales, ropa y accesorios para ellos. Pero Chiripá también es un espacio para vos, porque queremos acompañarte en esta etapa de tu vida, organizando charlas y cursos para que disfrutes una maternidad plena. Encontranos en Ojo de Agua 91, en Villa General Belgrano. Chiripá, para mamis y chiquis felices. Tenés todo el día para seguir toda la primavera en un solo lugar. 101.9, la radio de las culturas. Viví todo el día la frecuencia de la primavera. Viví la radio. Agua Mineral Natural Tirol ya está en los comercios de la villa con su práctico envase de 6 litros y con el mejor precio. Tirol, con su nuevo envase de 6 litros. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. A fuego lento. Cocina de campo. Todos nuestros platos cocinados 100% a leña en horno de barro y cocina antigua. Especialidades en carnes, cazuelas y guisos del mundo. Todo acompañado del pan casero más sabroso. Variada carta de postres y vinos. Música en vivo para adultos, jueves y viernes. Encontranos entre la Rotonda de los Reartes y Ruta 5. Reservas al 03546 1543 83 30. A fuego lento, cocina de campo.
no te prives. Tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG. Sistema de seguridad de avanzada. ASCAINE, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y 15s. www.ascaine.com.ar 03546-1540-8324. ASCAINE, lo bueno no siempre cuesta más. Tenemos nuevos animales y te invitamos a conocerlos. Nutrias, liebres maras, ciervos, picaríes, ñandúes, zorros, caranchos y muchos más. En el Arca de Noé hay 400 animales de 60 especies. Abrimos todo el año, todos los días, de la mañana a la noche. Estamos en Ruta 5, kilómetro 83.9. Residentes en el Valle de Calamuchita, 50% de descuento en el valor de la entrada. Mañana 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal. Es por ello que del Consejo Deliberante han decidido adelantar la sesión ordinaria. Esta se llevó adelante ayer por la noche. Estuvimos conversando con la concejal Cristina Cruce. Fue un día en el que normalmente no tenemos sesiones. Así, los lunes tenemos trabajo en bloque, pero hicimos la sesión justamente porque el miércoles es el Día del Empleado Municipal. ¿Y qué temas trataron? Entre otros temas se tomó, por ejemplo, lo del parque temático, donde hemos votado por la habilitación del parque temático, que yo creo que va a ser algo de inmenso beneficio para todo el valle. Realmente va a ser algo fabuloso, algo diferente que no se ofrece en otros lugares. Es un rubro en el que no hay tanta actividad como es el de recreación. Totalmente, porque si bien tenemos mucha naturaleza, tenemos nuestras fiestas, pero esto realmente es algo que sale de lo normal que podemos ofrecer a los turistas y a nosotros mismos acá en el pueblo. Y lo bueno es que es para toda la familia, para niños hasta abuelos. ¿Y qué otro tema hubo ayer? Ayer también nos visitaron del Ejecutivo para aclararnos algunos temas con el tema de la traza por la zona de la calle San Martín, que bueno, lo que hicimos fue debatir justamente porque hay algunas incoherencias o incongruencias, o sea, no llegamos a un acuerdo con lo que se propone en la resolución, en la ordenanza, y bueno, necesitamos que nos expliquen bien y detalladamente todo porque no llegamos a definirlo, y como esto es a futuro, está bien que lo pensemos muy bien para poder votar algo positivo, ¿no? ¿Y hubo alguna otra cuestión? Tuvimos cartas varias, sí hubo algunos otros temas que se trataron sobre tablas también, pero bueno, son temas que ya venían de la sesión anterior y bueno, estamos tratando de resolver todo lo mejor posible, como es por ejemplo el tema de la señora Nanette, ¿no? Bien. ¿Y se ha fijado fecha para audiencia pública por el tema del supermercado? Así es, el lunes 13, creo que a las 20 horas o 21, no recuerdo, sé que tenemos dos horarios, hay 20 y 21 diferentes situaciones, pero no recuerdo si es 20 o 21 la audiencia pública. Bueno, sería el lunes. El lunes 13, así es. Por otro lado, bueno, llega esta época del año y se vienen uno de los temas más importantes que tienen que ver con la ordenanza y el proyecto tarifario, presupuesto. Así es. Anoche nos fue presentado ya en forma impresa la tarifaria y ahora tenemos que comenzar con la evaluación, con la vista detallada de cada una de las temáticas. Lo que sí se puede informar es que, bueno, se ve un incremento que oscila entre 20-25%, no te lo puedo decir exactamente, pero oscila entre esos porcentajes y de acuerdo a cada una de las secciones. O sea, no es que de forma general, sino que de acuerdo a la sección es el porcentaje de aumento que se va a estimar. ¿Y la semana próxima sería la primera lectura? Es lo que estimamos. Esperemos que sí, porque queremos esto poder hacerlo lo antes posible, terminarlo. No requiere audiencia pública. Sí, porque esto compete a todos, es del pueblo.
Información desde el área cultural de Villa General Belgrano, lo que está relacionado con el cine Inca. Por motivos ajenos a la Casa del Bicentenario de Villa General Belgrano, se ha suspendido la función especial del Inca, que estaba programada para mañana miércoles, ya que por cuestiones de administración gubernamental nacional no se contará con la presencia de quien es la coordinadora general, como estaba previsto. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que mañana es feriado municipal con motivo del Día del Empleado Municipal, se invita a un nuevo encuentro previsto para el miércoles 15 de noviembre, a las 20:30, donde se estará proyectando la película Matrimonio, una película de Carlos Jauregui Alzo con las actuaciones de Cecilia Roth y Darío Grandinetti. La presentación, como siempre con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en la sala auditorio Pierre Cotró de la Casa del Bicentenario. ¿Estás obsesionado? Uno que pregunta, che, ¿cuánto hace que no lo ves a Esteban y Molly? Como una marca. Esteban y Molly. ¡Ay! ¡Quietos o la corto! ¡Molly! Como un estado de negativismo existencial unilateral marital. Pero me abola, va. Lo que vos ves de mí no es lo que soy. Vos para mí sos lo que sos para mí y nada más. Llega ahora la última pausa. Después, datos relacionados con lo educativo. Ya vienen, ya están acá. Hot Dogs Pancho Villa. A pedido del público llegaron los panchos a la mejor esquina de la villa. Ojo de Agua 17, esquina San Martín. Hot Dogs Pancho Villa, los mejores panchos de América. De lunes a viernes, de 10 a 18, super promo al 50% de descuento en Panchos y Chop. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía. La naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46-24-24. Recuerde, delivery al 46-24-24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Elegí la mejor alternativa para realizar tu reunión. La Reina Eventos. Casamientos, cumpleaños, Family Day, fiestas infantiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, exposiciones, workshops, conferencias. Un lugar pensado para que tu evento se haga realidad. Comunícate al teléfono 03546-427293. Ingresa en www.eventoslareina.com. Envía un email a posadalareina@gmail.com. Ruta 5, kilómetro 90, Santa Rosa de Calamuchita. La Reina Eventos. Agua mineral natural Tirol.
presenta su nueva promoción. Dos bidones de 12 litros al precio de uno, sumado a su práctico dispenser gratis. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol y la promoción llega a tu casa sin cargo. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. ¿Estás planificando tu futuro? ¿Estás proyectando? No lo dudes, el Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita es una excelente alternativa de educación superior en el Valle. Para el 2018, te proponemos una interesante oferta educativa con tres carreras oficiales. Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, Tecnicatura Superior en Turismo, Tecnicatura Superior en Guía de Trekking. Títulos oficiales de validez nacional con una rápida y efectiva salida laboral. Además, para los que cuentan con menos tiempo de estudio, ofrecemos como centro de formación laboral cursos cortos de gran alcance regional. Reserva tu vacante comunicándote al 03546 421-599 de 17 a 22 horas. Búscanos en Facebook o Instagram como Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita. No te pierdas esta oportunidad de formarte y capacitarte muy cerca de tu casa. Primavera y mamá. En la época más linda del año, festejamos el Día de la Mujer más bella del mundo. Hasta el 31 de octubre en Dick House, todos los días serán el Día de la Madre. Y te obsequiaremos un descuento del 10% por pago con todo efectivo en todos los productos electrodomésticos, blanco, bazar y jardinería. También podrás pagar con tarjeta a precio de contado sin interés en cuotas. Informate con nuestros vendedores y cajeros de todas las modalidades de pago y las condiciones de la promoción. Consultorios Kochman, servicios de kinesiología a cargo de Julieta Moreno y María Cristina de la Sisa. Doctor Juan Clemente en cardiología, doctora María Elena Vargas, clínica médica. Servicio de traumatología a cargo del doctor Mariano Pomba. Por consultas y turnos, llamar al 46 1077. Estuvimos conversando con la directora de la escuela, Eloy Gómez. Se refiere al tema de la evaluación Aprender, como ha sido la jornada del día de hoy. Estamos con las evaluaciones Aprender, está trabajando los alumnos de sexto grado. Este año se toman las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, así que tienen un cuadernillo de cada una de las áreas y un cuadernillo para responder preguntas personales. Bien, aquí estamos, los chicos están trabajando en forma plena. Sí hemos tenido, por culpa de las condiciones climáticas, hemos tenido bastantes ausencias. Así que bueno, esto por ahí nos perjudica un poco. ¿Qué grado se evalúan? Se evalúa sexto grado solamente aquí en esta escuela. En otras escuelas que son seleccionadas, se evalúa cuarto grado en la parte de escritura. ¿Preparan de forma especial o no debe ser ese el sentido? ¿Los chicos tienen que responder de acuerdo a lo que hayan aprendido? No, es de acuerdo a lo que hayan aprendido. Siempre uno está haciendo un poquito de reforzar algunas temáticas más importantes, pero como no conocemos las evaluaciones, el contenido de las evaluaciones es muy amplio también todo lo que es, por ejemplo, ciencias sociales, hay mucha cantidad de contenidos, entonces por ahí se dificulta un poquito más. He visto que los chicos han trabajado mejor con la de ciencias naturales, más rápido, es como que más tranquilos también. ¿Cómo les ha ido en la evaluación anterior, el año pasado? Bien, en la evaluación del año pasado, que se evaluó matemática y lengua, nuestra escuela estuvo bastante bien el porcentaje, entre un 70 y un 80% de aprobados, así que bueno, estamos conformes. ¿Son las mismas evaluaciones en todos los colegios públicos y privados del país? Sí, son todas las mismas evaluaciones. Yo creo que son seis tipos de evaluaciones, de ciencias naturales y de ciencias sociales, así que se van distribuyendo. No todos los chicos tienen la misma evaluación. ¿Sirve para algo, para tener algún parámetro, para mejorar la calidad educativa? Sí, por ahí para reforzar algunos temas que vemos, porque después tenemos una devolución desde parte del Ministerio, para reforzar algunos temas, en especial siempre
es reforzar la comprensión lectora, que es lo que estamos trabajando, y justamente nuestra escuela está trabajando ya hace varios años con este proyecto de comprensión lectora. Por ahí sí, hay contenidos que son muy amplios y que a lo mejor no llegamos a ver en su totalidad a todos los contenidos, ¿no? Graciela Molinero anticipó otras actividades en una semana atípica: Feria de Ciencias Ambientales y el Día de la Tradición. El día jueves están participando los chicos de tercero, de cuarto, de quinto y sexto en la Feria de Ciencias, acá en Villa General Belgrano. Un trabajo que se viene haciendo revalorizando lo nuestro de medio ambiente, que es nuestro eje vertebrador en el proyecto, en el PEI. Y bueno, así que están con muchos preparativos, se ha trabajado mucho durante todo el año, así que nos vamos a ver en la Feria de Ciencias. Y si Dios quiere, también el día viernes festejamos el Día de la Tradición. Nuestra escuela siempre es importante esta fecha porque, bueno, las familias les gusta mucho todo lo que es revalorar y buscar nuestras tradiciones populares, así que vamos a tener festejo con las familias también acá en la escuela. ¿Va a haber bailes? Sí, va a haber bailes, armado y fritado de tortas fritas, bueno, alguna mateada, un patio criollo. Es algo que los chicos van a ir armando en ese día. No hay mucho preparado, sí, por supuesto, hay coreografías y demás, pero bueno, es algo que les gusta a ellos también participar. Y en el día de hoy, en este 7 de noviembre, tenemos saludos de cumpleaños. Por un lado, nuestro compañero de trabajo, Carlos Rubén Torres. Hoy está de festejo, así que le deseamos, por supuesto, todo lo mejor, que lo pase realmente muy, muy bien. Y también un saludo, con motivo de su cumpleaños, para Diego Lima. Muy feliz cumpleaños. Vamos ahora a sumar los datos del Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico del tiempo para mañana miércoles: inestable por la mañana, probables precipitaciones hacia la tarde-noche. Se espera una mínima de 12 y una máxima de 26 grados. Ponemos punto final a la edición del día de hoy, agradeciendo su compañía. Renovamos el encuentro mañana, lo vamos a estar esperando 20 horas por aquí por la señal del Canal 2, el Sauce TV.